Hace más de 20 años, en Toyota dimos el primer paso en la movilidad eléctrica para llegar a una sociedad sin emisiones. Hoy, además de seguir a la vanguardia del cambio con nuestros híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, pensamos en el mañana apostando por el hidrógeno. Porque sabemos que para seguir liderando la movilidad del futuro, siempre hay que ir más allá. Toyota. Let's go Beyond Zero. Otra vez, no podían faltar. A pesar del puente festivo en el que se encuentra inmersa Ceuta, los transfronterizos se han vuelto a concentrar en la Plaza de los Reyes para conseguir su regularización. Además, ha insistido que seguirán concentrándose hasta que delegación del gobierno les dé una solución y su situación de normalidad llegue. Han aclarado que es la solución a todos sus problemas, ya que podrían moverse y volver a reencontrarse con sus seres queridos. A pesar de contar con numerosas muestras de apoyo, sobre todo de asociaciones y comisiones obreras, los transfronterizos siguen sin ver la luz al final del túnel, ya que no obtienen la respuesta esperada por parte de la delegación del gobierno. Se encuentran a la espera de una contestación del SEPE para ver su futuro en Ceuta. De momento estamos a la espera de la contestación de la carta que han enviado los de comisiones obreras. Estamos pendientes de la Z con el CEPE y estamos a la espera, a ver, de momento eso es lo que tenemos. Y la concentración es nuestra todos los lunes. Los rumores ante una posible reapertura de la frontera sigue produciéndose, tal y como lleva pasando desde su cierre en marzo de 2020. A pesar de ser publicado en prensa nacional, nada está confirmado, pero los transfronterizos verían con buenos ojos esta situación, ya que facilitaría el poder estar con su familia y a su vez seguir trabajando. Por un lado va a ser bueno porque nosotros estamos deseando que se abra la frontera para ver a nuestros familiares porque estamos hartos de esperar. Por otro lado, ojalá que se pueda regularizar nuestra situación y es más, a ver que si se puede ver por arreglar o ver si hay una ley flexible para arreglar la ley de transfronterizo porque estamos pasando mucha injusticia con esta ley. Los transfronterizos están viviendo una situación difícil. Han asegurado a los medios de comunicación que la mayor de las preocupaciones es la incertidumbre en la que se encuentran y el no saber qué ocurrirá en el día de mañana. La incertidumbre. Estamos, que no sabemos dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, que estamos en la nada. Y es más, vivir con escuchar el teléfono sonar y dice que voy a escuchar malas noticias, que no puedo acudir, no puedo ir, no puedo hacer nada, que estamos atados, que no, aunque me expreso tanto, no puedo expresar lo que tenemos dentro, que vivimos la incertidumbre, eso es lo que estamos viviendo. Los transfronterizos seguirán concentrándose cada lunes hasta conseguir una respuesta positiva por parte de la delegación del gobierno y tener una regularización que llevan meses esperando.